Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Rivera. Soy el director y fundador de Revista Colegio. Y quiero darle la bienvenida a la cuarta edición del Congreso Internacional de Coaching Educativo. Agradecerles a todos ustedes que están del otro lado por seguir acompañándonos. Estoy junto a María Laura Conte y Jacqueline Kerlakian, mis amigas de la consultora Creando Puentes. Estamos realmente muy felices de compartir esta nueva edición del Congreso 2020 junto a todos ustedes. Queremos agradecerles también a todos los oradores que, atravesando esta crisis y todas sus dificultades, están aquí junto a nosotros para recrear este espacio colaborativo y lleno de aprendizajes, y a todos los sponsors que nos han acompañado en este nuevo desafío. Así que con ustedes, mis amigas de Creando Puentes Coaching. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Y gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado de la cámara, escuchándonos, siguiéndonos. Los felicito por este ánimo de seguir aprendiendo, de entusiasmados con la educación, todos plantando nuestra pequeña semilla desde nuestro lugar para hacer un mundo mejor. Y desde ahí es nuestro espíritu y nuestro entusiasmo y nuestras ganas de una vez más estar con todos ustedes. Estamos tremendamente agradecidos y nos explota el corazón de felicidad de tenerlos a todos ustedes detrás de cámara. Así que bueno, vamos a dar comienzo a todo esto. Uh-huh. Y vamos a presentar a Mirna Débora Mariño, que nos acompaña de ICF como todos los años. Ustedes saben que para mí es muy importante que ICF nos acompañe. Gracias, Mirna, por estar una vez más con nosotros. ICF es la entidad más importante en coaching. Te dejo a vos que lo expliques, ¿no? Ok, gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones por seguir haciendo y por seguir apostando. Para mí es un orgullo estar acá, no solo como vicepresidente del capítulo Argentina de la Federación Internacional de Coaching, sino para mí. A mí me enorgullece estar acá. Yo soy hija de docentes. Mi papá tenía una escuela, era fanático de Sarmiento, y puso a su escuela Paula Albarracín. Y fue director de una escuela que recibía niños, en un jardín maternal, que recibía niños a los 45 días y llegó a tener habilitado hasta el tercer año. Luego se enfermó, pasaron otras cosas, mi madre continuó hasta cuando pudo y en algún momento la escuela se cerró. Pero hay mucha gente que se acuerda de la señorita Mari y del maestro Marcelo. Así que hinchada de orgullo de que ustedes estén acá en lo personal. Y además muy contenta de estar representando a la ICF, porque este congreso cumple con los estándares de profesionalidad en cuanto a mirar el coaching con identidad propia, como una profesión que viene a instalarse y a crear identidad, a proponer una manera de ser y una manera de hacer. Y todo lo que ustedes van a ver acá está pensado y alimenta esa idea que tiene la ICF. Así que los invito a mirar la página de la ICF, a enterarse de las propuestas, a mirar las competencias que un buen coach debe tener, a acreditarse. Las directoras son miembros acreditados de la ICF y es siempre un desafío pasar por esos exámenes y aprobarlos, es siempre una satisfacción. Así que tengan todos muy bienvenida al Congreso. Que el Congreso sea un éxito, no tengo duda, que ustedes lo disfruten y ICF se enorgullece de este evento que patrocina. Muchas gracias, Mirna, muchísimas gracias, te abrazo con el alma, no podemos en este momento, pero sabes que para nosotros es muy importante que ICF, una entidad internacional que considera el coaching con el estándar que lo hace, que nos esté apoyando con esto. La idea es mostrarle al mundo realmente lo que es realmente la disciplina del coaching bajo esos estándares, así que muchísimas gracias. Un detalle más, por si alguien no lo sabe, ICF ha declarado este evento de interés de ICF y ha otorgado la
el galardón, digamos, o por lo menos el certificado que dice eso. Así que esto es de primer nivel, como le gusta hacer a mi amiga Jackie, a su socia y a la consultora Creando Puentes. Gracias y que lo pasen genial. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna. Y bueno, dicho esto, vamos a ver, vamos a dar gracias a nuestros sponsors y bueno, y que nos acompañan como siempre, todos los años, antes de iniciar con las ponencias. Bueno, gracias. Y a todos los que prepararon nuestro paracaídas, que los que vieron el primer congreso deben saber de qué hablamos. Totalmente. No vamos a decir nada. No vamos nada, a decir nada. Pero gracias a todos los que prepararon nuestro paracaídas. Uh-huh. Bueno, tomamos asiento y empezamos. Tomamos asiento. ¿Vamos? Ya. ¿Quieres que tus hijos lean bien, con velocidad y entendiendo bien el texto? Con Gliffing, entrenando solo 15 minutos al día, aumentan su agilidad lectora y comprensión. Mejoran su gusto por la lectura gracias a juegos personalizados que respetan su ritmo de aprendizaje y avanzan hasta un curso lector en tan solo 4 meses, mejorando en muy poco tiempo su rendimiento académico. Sí, has leído muy bien. Te esperamos en Gliffing.com. ¿Qué tiene que ser hoy un banco? ¿Una app? ¿Una web? Nosotros vamos a ser lo que siempre fuimos, humanos. Y la mejor manera de serlo es estar donde vos necesitás que estemos. En Superbiel lo llamamos Human Banking. Es la filosofía de un banco de acá, que siempre te escuchó. Human es saber que estás a mil y no podés perder tiempo. Banking es una app que te ayuda a recuperarlo. Human es buscar la mejor manera de cuidarlos. Banking es crearles una app exclusiva para que se queden en casa. Es estar cerca de tu negocio y darte una solución a medida. En una era con mucho banking, te vamos a seguir ofreciendo mucho más de Human. Bienvenidos al Human Banking de Superbiel. Bueno, y empezamos este congreso. Es muy raro hablarle a una pantalla que estoy mirando la presentación, porque incluso cuando nos encontramos con ustedes, en cada taller o en cada curso siempre tenemos y nos gusta interactuar. Pero bueno, hoy Jackie vamos a tener que hablarle a la pantalla, lamentablemente, pero sabemos que están ahí del otro lado y lo sentimos con el corazón. Y bueno, un día nos sentamos con Jackie a decir, bueno, ¿qué es lo que queremos transmitir en este congreso? En este congreso que tiene como lema diseñando comunidades de aprendizaje. Y pensamos en esta idea, ¿no?, de aprender en la experiencia. A nadar se aprende nadando. Y unos dicen, pero qué título medio extraño, ¿no? Y sí, la verdad que es medio extraño, pero es lo que nos sucedió en todo este tiempo. Y queremos empezar esta ponencia con un cuento. Y contarles un cuento que había un antropólogo que viajó al África y se encontró con una tribu. Y en esta tribu había un grupo de niños y les propuso un juego y les dijo que juntó una cierta cantidad de fruta y les dijo que si ellos, el primero que llegase a comer esa fruta, la iba a poner a una distancia, iba a quedarse con todo ese festín. Los niños se pusieron en fila y a la cuenta de tres, lo que hicieron fue se tomaron de la mano y todos juntos fueron hacia la canasta de fruta, se sentaron alrededor de ella y comenzaron a disfrutar de los manjares. El antropólogo, un poco enojado, les dijo, ¿pero por qué hicieron eso? Y uno de los niños le respondió con una sola palabra. Esta palabra es Ubuntu. Soy porque somos. ¿Cómo uno de nosotros puede estar feliz y el resto estar triste? Esto es lo que nosotros queremos transmitir en este congreso. Esta generación de comunidad. ¿Cómo aprendemos estando en comunidad y aprendiendo? Yo soy porque vos sos el otro. Y tenemos un nuevo paradigma, y este nuevo paradigma hizo que lo familiar cambiara, hizo que nos estamos enfrentando todo el tiempo ahora a la incertidumbre. Pero aprendimos dos cosas en este tiempo que compartimos juntos. Aprendimos este Ubuntu, este yo soy porque vos sos, este yo me potencio por tu mirada, por tu aprendizaje, por tus compartir, por lo que vos compartís de mí, lo que decís de mí, y yo te potencio a vos. Y otra de las cosas que aprendimos también fue esta capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos, esta adaptabilidad que tenemos. Y lo que nos permitió esta adaptabilidad es aprender en la experiencia. Y aprender lo vivimos durante estos 6 meses. Aprender en la experiencia hablaba de
tener los chicos que aprender acerca de los seres vivos haciendo pan y viendo la levadura, o aprender cómo eran las medidas, las unidades de medida, no con una tiza y un pizarrón y una escuadra, sino midiendo los muebles de la casa. Y fue así como este aprendizaje se tornó emergente. Y a partir de ahí nos decimos, ¿pero por qué surgió esto? ¿Qué pasó con este aprendizaje emergente? Decimos que a partir de esto, de este cisne negro que apareció, tuvimos que rediseñarnos, nos rediseñamos como docentes, nos rediseñamos como escuela, y para eso tuvimos que poner el foco en el estudiante. Empezamos a ver, y la idea sería empezar a seguir trabajando en ese foco en el estudiante, donde el estudiante disfrute el aprendizaje y el docente disfrute guiar ese aprendizaje. Y para eso se nos viene un poco a la memoria esta idea de cómo mutó la mirada en las organizaciones, y ahora en toda organización y en toda gran empresa, como puede ser Google, como puede ser Mac, se habla del Customer Experience, que es la experiencia al cliente. Y nosotros decimos, ¿por qué no podemos poner la experiencia del estudiante? ¿Qué tenemos que tener para hablar de la experiencia del estudiante? Tenemos que tener la mirada puesta en ellos. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus necesidades? Para poder atraparlos, para poder motivarlos. Y para eso, también pensamos, es como los juegos, los videojuegos. ¿Por qué atrapan los videojuegos tanto a nuestros alumnos? Es porque los conectan emocionalmente. Entonces, nuestros aprendizajes, nuestras enseñanzas y nuestro acercamiento a ellos también los tiene que conectar emocionalmente. Entonces, a partir de ahí, empezar a ser una escuela diferente. Y cuando estábamos pensando qué tipo de escuela podíamos empezar a generar, pensamos en esta escuela, con esta metáfora, una escuela líquida. Pero no el concepto de sociedad líquida como habla Bauman, que es de desinterés y de no acercarse a algo, sino una escuela que sea como el agua, con la metáfora del agua. Y esta escuela que es como el agua tiene tres conceptos básicos. Fíjense que el agua tiene una esencia, pero se adapta al recipiente en el que está. La escuela también tiene una esencia, pero tiene que adaptarse a los diferentes contextos en los que está inmersa. En este tiempo hablamos mucho con docentes de escuelas hospitalarias, con docentes de escuelas rurales, con docentes de escuelas privadas y públicas. Y la esencia de la escuela es única, pero el contexto varía y la escuela debe adaptarse a ese contexto. También el agua es insípida, no tiene sabor. Y qué bueno sería que pudiésemos saborizar, hacer un agua saborizada. Es como una escuela saborizada. ¿Y desde qué manera? No poner lo que está de moda o porque escuché que esto estaba bueno, lo voy a poner en la escuela, sino ver cuál es mi contexto, qué tipo de alumnos tengo, qué comunidad tengo para poder acompañar a mis alumnos, a mi comunidad y poder darle ese sabor a mi escuela. Y también el agua es transparente. Y ahí sí abogamos por escuelas que sean transparentes, que sean coherentes entre sus valores, entre su ser y sus acciones, su ser. Y ahí nos escribimos tres preguntas, que las voy a leer para que no me salgan mal. Y las preguntas que yo me haría para mi escuela serían, ¿qué recipiente debe contener mi escuela? ¿Cuál es ese contexto que yo voy a crear? ¿Qué necesito para saborizarla? ¿Qué voy a tomar de aquello que me sirve? ¿Y cómo está mi escuela en relación a esa transparencia? Esos valores en ese ser de la escuela con respecto a su hacer. Y la idea es que estas escuelas serán como gotas de agua, seguramente. Pero como dijo la Madre Teresa, una gota de agua no tiene mucho poder, pero el mar no sería el mismo sin esa gota. Entonces, a partir de ahí, empezamos a pensar que este tipo de escuelas tienen que generar una cultura de aprendizaje. Y cuando hablamos de cultura de aprendizaje, ¿qué se imaginan que puede ser? Y como ustedes saben que a nosotros nos encanta jugar y que no los podemos ver y nos encantaría tenerlos en mesas redondas, en realidad les trajimos esto. Les trajimos un Menti. Entonces, ahora les pedimos que en el celular o en otro
en otra pestaña de la computadora, pongan en el buscador www.menti.com y les vamos a dar el código para ese Menti y yo acá voy a buscarlo para compartirlo con ustedes. El código del Menti es 34368. 34368. ¿Te acordás, Jackie? Dale, 34368. Y a ver si se animan a empezar a compartir qué palabras ustedes se imaginan que son cuando hablamos de cultura de aprendizaje. 34368. No estoy. A ver, voy a compartir. 34368. ¡Ay! ¡Ya empezaron! ¡Funcionó! Muy bien, adaptabilidad. Organización que aprende, colaboración, me encanta, comunidad, identidad. Bueno, no vamos a poder leer todo porque tenemos más de 470 inscriptos, así que, pero me encanta esto, está funcionando. Adaptabilidad es la que va ganando. Cultura de aprendizaje, experiencia, vivencia, flexibilidad, colaboración. Leo de acá porque ya no me da la... Muy bien, concepto, creatividad, trabajo colaborativo. Está genial, me encanta, me encanta. Nos va a quedar el Menti y lo vamos a subir a la página para que lo tengan ustedes, ¿sí? Ahora voy a seguir compartiendo esto con ustedes. Entonces, como cuando hacemos los talleres, bien así, esto es bien, bien así de entre casa algunas cosas, porque así tiene que ser. Entonces, cuando hablamos de, acá, cultura de aprendizaje, ¿de a qué hablamos? Hablamos de esto, de individualidad, que no es lo mismo que individualismo. El individualismo habla de que yo hago las cosas a mi manera, es como son esos compartimentos estancos. ¿Vieron que a veces sucede que en la escuela cada maestro con su librito, me decía, me acuerdo, en una época? Y a veces lo que hace la mañana es diferente a lo que hace a la tarde, o lo que hace primaria, a veces se quejan de que no pasa con la secundaria. En una cultura de aprendizaje no hablamos de individualidad, de individualismo, hablamos de individualidad, donde el aporte de cada uno y esa diferencia es fundamental para conformar esta comunidad. Jackie después nos va a contar un poquito acerca de estas, de qué podemos hacer. Hablamos del compartir. En una comunidad es como una familia. Y en una familia se comparten los logros, se comparten los éxitos, se festeja, pero también se comparten los fracasos. Y eso es parte del aprendizaje. Porque el error en una cultura de aprendizaje es parte, es como un tesoro, como dicen los japoneses. Y desde ese error yo tengo la posibilidad de aprender. Y básicamente hay un ethos comunitario. Es esta forma de ser, esta forma, como vendría a ser como una forma de vida comunitario que todos abrazamos y que tenemos en general. Entonces la escuela tiene una enorme, digamos, labor de salir de las paredes para empezar a mirar hacia la comunidad. Hemos visto que decimos que la escuela entró a la escuela o la escuela a la casa o la casa entró a la escuela. Y más ahora que nunca tenemos que empezar a mirar afuera de nuestras paredes y adentro también, a nuestros alumnos, a nuestros docentes, a las familias y a toda la comunidad educativa, para así empezar a generar comunidades que aprenden. Jackie. Y hablamos de comunidades que aprenden y hablaste un poco de lo que es cultura de aprendizaje, ¿no? Y cuando hablamos de cultura de aprendizaje, la cultura está dada por los comportamientos de las personas que integran esa comunidad, ¿no es cierto? Y tiene tres características fundamentales esta comunidad con esta cultura. Y una de las características es, me acordé recién, esta semana estuvimos con docentes hospitalarios domiciliarios en Jujuy y ellos tienen esta cultura típica de Jujuy de darle de comer a la Pachamama, ¿no? Y en esta cultura habían tres elementos fundamentales. Uno es la colaboración, porque lo hacen entre todos. Otro es que es continuo, porque lo hacen asiduamente. Y el otro punto es la evidencia. O sea, se ve claramente cómo le están dando de comer. Y fíjense
la definición que nos regala Rick Dufour acerca de lo que es una comunidad de aprendizaje. Él dice que una comunidad de aprendizaje es un proceso colaborativo, continuo, que utiliza evidencias y acciones con el fin de producir mejores resultados para sus alumnos. O sea que cuando definimos lo que es una comunidad de aprendizaje, estamos hablando de lo que es cultura, tiene que tener una cultura de aprendizaje. Me vino a la mente esta agua saborizada, ¿no?, particular, que voy a armar yo en esta escuela. Ahora, ¿cuál es la finalidad que tiene tener una cultura de aprendizaje? Y me vuelve a llegar a la mente, porque no podemos hablar si no es desde la experiencia que hemos pasado propia, ¿no? Mirna, que nos estuvo presentando, estuvo como representante de ICF, somos colegas, trabajamos como docentes en la misma institución, y sabemos que, hago referencia a eso por esa cultura de aprendizaje que surgió en el momento de la pandemia, cuando surgió todo esto, ¿no? Y la mejora educativa es lo que nos caracteriza a todas las instituciones, a todas las escuelas, nos caracteriza que queremos tener una mejora educativa, pero la mejora educativa se sostiene con el desarrollo de los docentes y la colaboración entre ellos. Y algo que sucedió en ese momento de la pandemia fue que se armó un clima organizacional muy particular, porque enseguida propusimos entre nosotros armar reuniones, que no sucedía muy seguido, los miércoles a las 4 de la tarde para empezar a compartir, para provocar esta colaboración y empezar a compartir entre nosotros mejores prácticas. Algunas eran mejores y otras no tanto, pero el punto era compartir mejores prácticas. Por eso hablamos de que la mejora educativa también nos lleva a tener un mejor clima organizacional, también nos lleva a tener un reducir el estrés, porque sabíamos que llegábamos ahí y que seguramente esto que a algunos nos atosigaba, a ver cómo vamos a hacer con la virtualidad, incluso claramente donde trabajamos nosotras hay un equipo presencial y un equipo que se dedicaba a la virtualidad. No nos solíamos juntar los dos equipos, cada uno trabajaba en forma independiente. Nos vimos en la necesidad de formar comunidad de aprendizaje. Nos vimos en la necesidad de que los aportes, de que la gente que hacía 10 años que ya estaba trabajando en online, nos aporten ideas a los que estábamos en presencial y viceversa. Y los presenciales, con su espíritu crítico, aportaban también lo suyo. Reducía el estrés. Sabíamos que llegaba ese momento y que estábamos tranquilos. Es esta percepción, en este clima organizacional, en esta reducción de estrés, en esta potencialidad de los encuentros, porque sabíamos que nos potenciábamos con los encuentros todos, estaba esta percepción que lo que yo digo va a ser escuchado, lo que yo digo va a aportar un valor, voy a aportar mi grano de arena y voy a tomar. Hay un ganar-ganar en esta colaboración, en esta comunidad que es lo que se forma. Y aparecen otras cosas que están implicadas en una cultura de aprendizaje. Y lo que aparece son, lo primero que aparece es la visión compartida, en donde todos observamos y somos conscientes que vamos en el mismo barco, pero esto se hace visible solamente cuando estamos juntos. Porque es cierto, y nos sucede, lo digo desde el lugar de docente, que a veces creemos que estamos todos en el mismo barco, pero es cierto que cada uno tiene su estilo, tiene su manera, tiene su enfoque en dar la materia. Pero cuando nos juntamos entre todos y empezamos a hacer cada uno su aporte, empezamos a compartir esa visión, es probable, por lo menos es lo que nos sucedió a nosotros, hay algunas prácticas que se han modificado. Otra de las cosas que se pusieron en juego fue el diálogo reflexivo. Y cuando digo diálogo reflexivo, ahora me paro del lado de coordinadora, pues me paro desde diferentes lugares. Me paro como docente, me paro como coordinadora, me paro como directora. Me puedo parar en diferentes, pasé por varios roles. Y este diálogo reflexivo
podemos hacer contexto o crear contextos para formarlo, para que emerja un aprendizaje diferente a través de la reflexión, a través del compartir buenas prácticas, pero también malas prácticas. Porque esa mala práctica que yo tuve puede servir a otro que está pasando por lo mismo, que no se está animando a decirlo, a decir, ay, a mí me pasó lo mismo, bueno, podemos cambiar. Y hay otro que ya sortió ese problema. Entonces nos aporta y nos dice, miren, chicas, yo probé con esto y me fue bien. Entonces el diálogo reflexivo es productivo en una comunidad de aprendizaje. La otra que se pone en juego son los valores. Aparece confianza, aparece respeto, aparece apoyo, aparecen redes, aparece alianza. Ahora, aparecen muchas cosas, porque también aparecen egos. También aparece eso de mejor no lo doy porque a ver si me pueden quitar el material. Esto es mío, me costó muchísimo hacerlo, ¿por qué lo voy a dar? Pero cada uno tiene lo suyo. Si quitamos esos egos y nos ponemos en el verdadero lugar de aprendices, ganamos todos mucho más. La comunidad se enriquece. Que de hecho una comunidad que aprende es una comunidad que colabora y es una comunidad que lleva el ganar-ganar. Eso es lo que tiene. ¿Sí? Y acá vamos a tres puntos que nos regala también Rick Dufour. Él dice que hay tres puntos que tienen las comunidades que aprenden. Uno de ellos es el asegurar el aprendizaje, ¿no? Toda institución, la misión y en donde está enfocado es en asegurar el aprendizaje. ¿Y de qué manera asegurar ese aprendizaje? El primer punto es salir de este foco que tenemos como docentes muchas veces en impartir conocimientos. En dar conocimientos. Yo sé, vos no sabés. Te doy el conocimiento. Corrernos de ese lugar. Y crear contextos justamente para que el conocimiento emerja. Yo paso a ser un facilitador, no un dador de información. Y aquí es una gran diferencia. Mi ser docente cambia rotundamente. Y hay tres preguntas que surgen en este asegurar el aprendizaje, ¿no? Y en esto surge una, por ejemplo, ¿no? ¿Qué queremos que aprenda este alumno? ¿Qué es lo que verdaderamente es significativo que aprenda? Bueno, como profesora de biología me vienen a la mente siempre ejemplos desde ese lugar, ¿no? Pero digo, ¿qué quiero que aprendan? ¿La mitocondria? ¿O quiero que aprendan el sistema respiratorio? ¿Qué es lo que quiero que se lleven? ¿Cuál va a ser la evidencia? ¿Qué es lo que quiero que realmente se lleve este alumno? ¿Para qué le va a servir esto? Puede ser que lo que esta mitocondria, puede ser que ellos paralelicen este sistema de esta respiración con otros sistemas. ¿Sí? Que sea un aprendizaje significativo, que puedan llevarlo a otros contextos, que realmente les sirva. ¿Sí? El otro día mi hija decía, mamá, hace 2 años se recibió, nada más, y me dice, mamá, tengo que estudiar, porque lo que estudié hace 2 años hay cosas que ya no me sirven. Ah, la miércoles, dije yo. Hace 2 años solamente te recibiste y ya hay cosas que no te sirven porque el mundo va cambiando. Por supuesto que los conceptos son importantes, por supuesto que hay que darlos, pero hay algo que nosotros como docentes tenemos que dar, que es lo que les va a servir toda la vida y lo que les va a permitir poder seguir aprendiendo toda la vida. ¿Sí? Capaz que no es el concepto, pero sí otras cosas. La segunda pregunta es, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ese aprendizaje que fue significativo quedó prendido en ese alumno? Que es lo que también, algo que no solamente necesitamos hacerlo como docentes, sino que nos piden, en muchos casos, del Ministerio de Educación, ¿no? Necesitamos la evidencia. Y hasta ahora nos hemos movido con la evaluación sumativa. ¿Aprobaste o no aprobaste? ¿Tenés un 1, tenés un 2, tenés un 4, tenés un 10? Te fue bien. La memorización, súper útil en algún momento de la vida. Fue muy útil la memorización. Hasta un punto.
porque esa memorización sirve, pero después sabemos que hasta la ciencia lo muestra, que después eso se diluye. Como dijo Laura, los contextos emocionales, de hecho la memoria emocional, cuando yo me acuerdo de algo, me acuerdo mucho más de la vivencia emocional que del hecho en sí. Entonces, crear climas emocionales para que eso que prenda, somos responsables de eso. Ahora, ¿de qué forma, no? Me vuelvo con esto. ¿De qué forma me aseguro que ese aprendizaje prendió? ¿Con esa evaluación sumativa sirvió en algún momento? Hoy hay otras maneras y lo hemos descubierto en este periodo, en este primer cuatrimestre, que hay otras maneras. Hay otras maneras. Hemos visto escobillones con trapos de piso en la punta, haciendo esquemas de lo que son unas neuronas. Vimos gente, chicos haciendo medias lunas, mostrando que han aprendido cómo sumar, cómo restar, cómo hacer cálculos, cómo mantener zonas limpias, cómo trabajar colaborativamente. Vimos maquetas, vimos TikTok. Vimos chicos que mostraron su aprendizaje a través de TikTok. El otro día Laura contaba que la hija se pusieron dos filósofos antiguos a conversar entre ellos. Es maravilloso. Eso también es evaluación. Y eso es evaluación formativa. Ahí no llego a casa diciendo, mamá, me saqué un 3, un 4, un 5 o me saqué un 10. Ahí es, me divertí. Y me divertí y el aprendizaje para nosotros como educadores se prendió. ¿Qué es lo que nos importa y nos interesa? Y el tercer punto que nos trae Rick Dufour es cómo hacemos con estos cursos que todos tenemos, en donde nos encontramos con cierto grupo de alumnos que tienen alguna dificultad con su aprendizaje y otros que no tienen dificultad con aprendizaje y que podemos potenciar esas habilidades que tienen, que van por mucho más. Y entramos en la disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Vamos atrás de ellos y seguimos el ritmo de ellos y ellos se aburren? ¿O al revés? ¿O les damos bolilla a estos y estos se desmotivan o hacen lío, me descalabran el aula? ¿Qué hago con esto? Sumamente importante, volvemos a la comunidad de aprendizaje. Cuando hay comunidad, hay alineación. Y cuando hay alineación, estamos todos de acuerdo en la estrategia que vamos a usar para que podamos llevar a cabo a dos grupos que tienen performance diferente. Que son diferentes, pero eso lo puedo lograr solamente cuando estoy alineada y hay una estrategia en conjunto tomada entre todos los docentes. El segundo punto es la cultura colaborativa. Y acá vuelvo un poco al ejemplo que ponía que nos pasaba a nosotros en nuestro propio instituto, ¿no? Es reconocer la importancia de la colaboración, reconocer la importancia de este ganar-ganar, que hay comunidad, que no es mío el material. El material es de todos. Como docente, a mí por lo menos me sirvió muchísimo contar con el material que habían usado los alumnos colgado en un drive, el material que habían usado el año pasado los alumnos, y yo poder tener, eso es alineación pura, poder tener a disposición ese material para comenzar desde ahí. Incluso ese mismo material va a ser usado por la persona, por el docente que va a continuar. Con lo cual hay una alineación completa y ese alumno puede ver ese mismo material con diferente nivel de profundidad. Ahí hay comunidad de aprendizaje. Ahí hay un ganar-ganar. Ahí hay alineación, hay alimentación de parte de todos. Generar espacios desde el lugar de director, lo digo. Necesitamos nosotros crear espacios también, ¿no? Como directores. ¿Cómo voy a hacer? ¿Un drive? ¿Pueden ser reuniones más seguidos? ¿Puede ser compartir material en algún otro dispositivo? ¿De qué forma voy a crear el contexto para que haya colaboración? Eso también es responsabilidad mía de la institución, ¿no? Vuelvo al agua saborizada.
Acá aparece la sensación Ubuntu, la conciencia Ubuntu, soy porque somos. Que esto es lo que personalmente yo siento hoy, ¿no? Soy yo porque somos, porque están ustedes detrás. Si no, nosotras no podemos llegar hasta acá. Así que es realmente halagador eso. Y el tercer punto es el foco en el resultado. Todos buscamos un resultado, ¿sí? El resultado es la evidencia de ese objetivo que me puse. Y la propuesta siempre es que esos objetivos sean concretos, tengan indicadores, que yo pueda medir, que pueda saber. No es quiero cambiar la escuela, quiero tener motivar a los alumnos, quiero, no. Quiero aplicar nuevas estrategias, bien, ¿cuáles? Quiero aplicar rutinas de pensamiento, bien. ¿Cuántas voy a aplicar? Quiero que el 80% de los docentes apliquen 3 rutinas de pensamiento en los próximos 3 meses. Ahí hay objetivos claros. Ahora, ojo, esos objetivos, fundamental, es el chequeo continuo. Si no queda, y si no sucede, como a veces pasa, que ponemos estos objetivos a principio de año y cuando llega fin de año vemos qué nos pasó. Che, al final no, ella no usó nunca la rutina, ella tampoco. ¿Qué fue lo que pasó? Y eso no nos sirve. Necesitamos hacer chequeos continuos de esos objetivos. Y a eso los estamos invitando. Y para eso preparamos para ustedes este cuento. Este cuento, sí, que me gusta tanto, que es parar un poco. Es afilar la sierra. Este cuento está inspirado en el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él dice, el cuento dice lo siguiente, dice que hay un leñador que está buscando trabajo, se encuentra con un capataz, el capataz le ofrece trabajo, el leñador muy contento, el primer día se presenta, empieza a talar árboles y tala 18 árboles. Muy feliz, lo va a saludar al capataz, el capataz lo felicita, vamos por más. Al otro día vuelve con su sierra, empieza a talar árboles y resulta que al final del día se da cuenta que ha talado 15 árboles. Dice, opa, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que hacer de diferente? Me parece que tengo que dormir más. Descansa bien, al otro día va, termina el día y había talado 8 árboles. Y así van pasando los días hasta que llega un día que se encuentra habiendo talado un solo árbol en todo el día. Muy triste va el capataz y le dice, vengo a presentar mi renuncia. Siento que no estoy rindiendo de la misma manera. Así que voy a renunciar. Y el capataz le dice, ¿cuántas veces has parado para poder afilar tu sierra? ¿Parado para afilar la sierra? Nunca, no tuve tiempo de hacer eso. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros. A veces estamos talando árboles y esto no nos permite ver el bosque. Y la invitación de hacer estos chequeos de objetivos es parar un poco, afilar la sierra, ver a ver qué tengo para poder afilar la sierra. Mi institución, ¿qué significa en mi institución, en mi círculo, afilar la sierra? Y acá sí viene una estrategia que queremos regalarles a todos ahora ustedes. Ahora sí. Y es la estrategia de la estrella. Y la estrategia de la estrella, acá me lo voy a poner un poco más cerca porque está muy lejos, Lau, no veo tanto. Ah. Yo no veo mucho lo que sí dice ahí. Y la estrategia de la estrella nos trae 5 puntos principales. Es una estrategia piola, tanto para proyectos de la escuela como para proyectos personales, como para ir chequeando, para ver dónde estoy, para ver dónde quiero llegar, pero para poder hacer rectificaciones. ¿Vieron cuando estamos cocinando que rectificamos y probamos a ver cómo anda? Es exactamente lo mismo. Y la estrella en estos 5 puntos dice, uno de ellos es, ¿qué quiero seguir haciendo? Parar un segundo. ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que quiero seguir haciendo? Quiero mantener esas reuniones de los miércoles a las 4 de la tarde porque me parecieron súper ricas. Me encantaron. Eso es lo que quiero seguir haciendo. ¿Qué quiero hacer un poquito más? Y me gustaron las reuniones de las 4 de la tarde, pero
le agregaría una horita más. ¿Sí? Es aquello que quiero seguir haciendo, que quiero mantener, pero quiero un poquito más. El otro punto es, ¿qué quiero comenzar a hacer? ¿Qué quiero incorporar? A ver, yo después de toda esta experiencia lo que vi es que necesito incorporar otro tipo de motivación para mis alumnos. Necesito hacerle otro tipo de preguntas. Así que me parece que lo que voy a incorporar es alguna capacitación sobre el arte de preguntar, sobre preguntas curiosas. ¿Qué es lo que quiero incorporar? ¿Qué tengo que incorporar para poder llegar a ese objetivo? El otro punto es, ¿qué quiero hacer menos? Menos de. Vuelvo como ejemplo, esas reuniones, y capaz que, no sé si la haría todas las semanas, capaz que un poquito menos de, bueno, yo pondría, lo primero que se me ocurre es menos de tiza y pizarrón. Eso sí me gustaría. Yo por lo menos aprendí eso, que lo que quiero menos, hablando de mi proyecto personal, quiero menos tiza y pizarrón, quiero más juego, quiero más maqueta, quiero más aprendizaje vivencial. Eso es lo que quiero más. Y el último punto es, ¿qué quiero dejar de hacer? ¿Qué es lo que no quiero más? Y lo que no quiero más es ver chicos que están así esperando recibir. No quiero ser más dadora, quiero ser facilitadora, quiero ser creadora de contextos. ¿Sí? Y bueno, ahora les toca a ustedes. Hacer esa estrella de mar. Todos deben tener algún lápiz a mano, algún navirome, y si no, les damos 2 minutitos para que vayan a buscarlo. Que hagan así una estrellita sencilla y les vamos a dar 1 minutito para que cada uno haga su propia estrella de mar, de acuerdo al proyecto que están viviendo, de acuerdo a lo que quieren hacer, de acuerdo a eso que quieren lograr, de acuerdo a ese objetivo que se pusieron. ¿Sí? A ver si sale la música que tenemos. Sale, acá se escucha. Estamos bien con el horario. Para que la puedan seguir trabajando. Totalmente, que puedan seguir trabajando con esa estrella y que la puedan usar, ¿no? Así que bueno, queríamos compartir con ustedes esto que dice así, ¿no? Como es adentro, es afuera. Y yo me quedo pensando en esto, ¿no? En esta frase que también escuché en algún momento, enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que somos. Y para poder formar una comunidad de aprendizaje, para poder llegar a esta colaboración, para poder llegar a este respeto,
para poder llegar a esta confianza, para poder nutrirme del otro, para poder tener conciencia Ubuntu. Necesito yo ser adentro diferente. Trajimos esta parte del soneto de Bernárdez que dice como lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Y la invitación que hacemos nosotros es justamente a trabajar sobre eso que tenemos sepultado. Por eso los invitamos a todos a transformarnos para poder transformar y formar verdaderos líderes, autónomos, reflexivos, colaborativos y que puedan formar verdaderas comunidades de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y nos vamos, como siempre, cantando. Esta canción que nos caracteriza, que mira. Cuando ustedes me dicen, yo presento. ¿Esta sirve ya está para avanzar, chicas? Sí.
Bueno, y ahora nos toca presentar a nuestro segundo orador, un lujo tenerte, Gilberto Pinzón, entre nosotros. Buenas tardes, Gilberto, ¿cómo estás? No se está viendo, ¿no? ¿Cómo está, bueno, Gilberto? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ya me imagino que me han presentado. Mi nombre es Gilberto Pinzón. Estoy aquí en la Florida, en el sur de la Florida, en Miami. Qué lindo. Todavía no quiero, te... Iniciar por nuevamente saludarles a todos, agradecerles por estar aquí. Pediría un aplauso para todos nosotros. Estamos enfrentando esta situación complicada y compleja, y a pesar de las circunstancias, hemos tomado esta actitud de salir adelante, de ir adelante con el Congreso. Quiero felicitar a los organizadores del Congreso, a Creando Puentes, a Marcelo, a todo su equipo, a toda la gente, a la revista Colegio, por invitarnos, pero también por comprometerse con este desafío mayúsculo. Así que a la audiencia también, creo que tenemos 400 y tantas personas. Uh-huh. Un aplauso también para ustedes por su apertura, y estaremos haciendo todos un esfuerzo por tratar de conectarnos y de que lo que vamos a compartir les aporte, les llegue y ojalá nos sirva. En este momento voy a compartir mi pantalla. Seguramente. Permitime, Gilberto, contar un poquito a la audiencia. Bueno, primero nosotros también agradecerte. Para nosotros es un placer realmente tenerte, un lujo que estés con nosotros. Y esto es parte un poco de lo que nos regaló la pandemia, ¿no? El poder estar en vivo con vos, vos desde Miami y nosotros desde acá en la Argentina. Quiero contarle a la audiencia que Gilberto nos va a hablar sobre generando comunidades de aprendizaje a partir de culturas de pensamiento. Gilberto es fundador y CEO de DoFirst y creador junto a Ana María Fernández del método BES, fundamentado en inteligencias múltiples y pensamiento visible. Es docente del posgrado de neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Promueve el aprendizaje significativo, las capacidades de pensamiento y los hábitos de mente. Está certificado como entrenador internacional de pensamiento paralelo y mapas thinking de Estados Unidos por el Grupo de Bono de Estados Unidos. Así que bueno, dicho esto, Gilberto, adelante, un placer tenerte nuevamente. Así que tenemos ahora el gusto de escucharlo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a... es un desafío para mí. Hemos estado durante estos 2-3 meses que han pasado, hemos estado haciendo varios webinars, hemos hecho formaciones, capacitaciones, entrenamientos a grupos en España, y es siempre un desafío hablarle a una pantalla. Definitivamente esta es de las cosas que más nos hace falta, ¿no? Esta interacción, este calor humano, uno va leyendo a la audiencia, va viendo a la audiencia, va viendo las caras, y es de alguna manera... podríamos decir mucho más fácil conectarse. Esto es un desafío para todos nosotros. Les cuento además de quién soy yo. Soy también colombiano, nací en Colombia, me formé en Colombia. Llevo 33, 34 años de casado con Ana María Fernández. Tenemos 2 hijos maravillosos y tenemos 2 nietos espectaculares que estaban aquí hasta hace unos 10 minutos con nosotros. Si estuviesen aquí, les aseguro que se los presentaría. Es fundamentalmente eso. Tenemos un desafío muy grande, y detrás de mí ustedes están viendo un cuadro, una pintura, y es mi cuadro favorito. Es de un pintor colombiano que se llama Guillermo Londoño. Y es un cuadro que miro todas las mañanas. Es un cuadro abstracto, como una especie de paisaje, pero
pero está lleno de paisajes dentro del paisaje. Cada vez lo tengo ahí detrás mío, hace, no sé, ha estado ahí por tal vez 15 años, puede ser. Y todas las mañanas que lo miro le encuentro algo nuevo. Hay algo nuevo, hay una imagen, hay un río, hay un árbol, hay algo que nunca le había visto. Y eso nos invita a pensar en la complejidad de lo que parece simple y bello. Y un poco a lo que me voy a referir en estos 40 minutos en los que vamos a estar juntos es eso, a mirar las cosas un poco con complejidad desde la simpleza, pero sabiendo que las cosas tienen una complejidad, y esa puede ser tal vez la explicación por la cual nos ha costado tanto trabajo transformar la educación. Todos en los colegios hacemos este gran esfuerzo por traer formaciones, capacitaciones, traer talleres, hacemos desarrollo profesional en nuestra gente, y poco pasa en los colegios. La transformación es mínima, si me permiten, y es un poco por la complejidad que implica la transformación, por la complejidad que implica todos los elementos que hacen parte de una transformación sustentable y duradera en el tiempo. Un poco de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de comunidades de aprendizaje, que es el título del Congreso, pero vamos a integrar conceptos de cultura de pensamiento y de ecosistemas de aprendizaje, y vamos un poco a contar la historia de cómo hemos trabajado con un poco más de 100 colegios en 8 países en el mundo en propiciar y generar esta transformación educativa a la cual vamos a hacer referencia, y la cual, como lo dije anteriormente, requiere y tiene una complejidad. Las comunidades de aprendizaje es un tema que podríamos decir está medio de moda, y es un tema que ya lleva varias décadas, y se refiere fundamentalmente a ese grupo de personas que se reúnen con objetivos y actitudes comunes con el fin de colaborar y aprender. Y tratan de encontrarle y buscarle una mayor coherencia curricular al programa académico y generar más oportunidades de trabajo y de colaboración entre los estudiantes, con los docentes, entre toda la comunidad, con el objetivo de mejorar esos procesos de aprendizaje. Estos, digamos, que son como las esencias fundamentales de lo que sería una comunidad de aprendizaje y lo que trata de lograr. Y cuando comenzamos a hablar un poco de complejidad, podemos ya referirnos a este libro de West y Williams, que se llama Comunidades de Aprendizaje, Learning Community. Y ellos nos hablan de que existen 4 elementos, 4 fronteras que tenemos que tener en cuenta para realmente poder conformar una comunidad de aprendizaje. No es un tema tan simple como solamente juntar un grupo de gente que tienen ganas de hacer las cosas, que tienen ganas de propiciar un mejor proceso enseñanza-aprendizaje, sino que hay que tener en cuenta que intervienen individuos. Entonces hay que tener en cuenta quiénes hacen parte de esa comunidad. ¿Cuál es el propósito de la comunidad? ¿Hacia dónde quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el norte? ¿Estamos todos alineados en ese norte? ¿Cómo son las relaciones y las interrelaciones entre los integrantes de ese grupo humano? ¿Cuáles son las relaciones de interdependencia, de confianza? Y el otro elemento que proponen West y Williams es cuáles son los roles que juegan cada uno de esos elementos y de esas personas que hacen parte de esa comunidad. Esto comienza a complejizar este elemento o este concepto de comunidad de aprendizaje.
Y aquí es donde los invito a que pensemos en lo que se conoce como pensamiento por sistema. En general, las personas tenemos esta tendencia a sobresimplificar las cosas, a sobresimplificar los problemas, hacia sobresimplificar la situación que estamos viviendo. Hay un dilema que vivimos en los diferentes países en cuanto al tema de salud que tiene que ver con el virus, y a veces lo llevamos a la sobresimplificación de si es solo la salud o es la parte económica, que si cerramos el país, que si cerramos los colegios, que si cerramos, y se discute alrededor del tema de o la enfermedad o la situación económica. Y ya hay bastantes pensadores que nos dicen que no podemos pensar de una manera tan simple, porque no solo tenemos que pensar en las repercusiones que nos trae la enfermedad, las dificultades que nos trae la enfermedad, los desafíos que nos trae el virus, sino que además tenemos que pensar en todos los otros elementos que son impactos hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia el mundo, en términos de lo que hemos logrado en muchas décadas, cómo puede llegar a ser destruido por, no solo desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista, por ejemplo, económico. Cómo nos presenta una cantidad de elementos que van a generar oportunidades para algunos y van a generar enormes dificultades para otros. Entonces, el pensamiento por sistemas nos invita a entender y a generar esta actitud mental, en inglés lo diríamos como un mindset, de ver las cosas como diferentes sistemas que tienen subsistemas y elementos que hacen parte de ellos, y que para poder resolver una situación o para poder proyectar algo que queremos lograr, debemos entender que existen diferentes sistemas que componen ese algo, que existen diferentes subsistemas que componen ese algo, que existen elementos y que hay unos elementos de interacción entre ellos. Para un poco mostrarlo de alguna manera, estas son las 6 herramientas mediante las cuales nosotros resolvemos o enfrentamos cualquier situación para buscar una solución, y es a través de estas herramientas. Lo primero que tenemos que entender es que existen conexiones y desconexiones e interconexiones entre los elementos, los subsistemas y los sistemas. Hay relaciones lineales y hay relaciones circulares. Tenemos que entender y comprender y trabajar sobre las partes y el todo. Tenemos que pensar desde la perspectiva del análisis de los diferentes elementos, pero también desde la síntesis del todo. Estos elementos hay que verlos como silos, o sea, que están agrupados o que están totalmente aislados y que actúan en relaciones de dependencia o de aislamiento. Todo esto lo resalto fundamentalmente para que entendamos que el lograr una comunidad de aprendizaje requiere un esfuerzo, requiere el entender los diferentes y múltiples elementos que hacen parte de ese sistema compuesto por subsistemas y por elementos que interactúan entre sí. Vamos a integrar entonces ahora el segundo elemento, que era hablar de la cultura de pensamiento y cómo la cultura de pensamiento se integra dentro de estas comunidades de aprendizaje, y cómo nosotros de alguna manera lo hemos incorporado, porque vemos que la cultura de pensamiento es
ese puente, esa conexión que nos permite llegar a esas comunidades de aprendizaje, lograr unos objetivos y hacerlos sostenibles en el tiempo. Las culturas de pensamiento, el concepto de cultura de pensamiento es una propuesta y una de las líneas de investigación del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, y se refiere a que una cultura de pensamiento es ese lugar, ese sitio, donde se valora el pensamiento individual y colectivo, y que además se promueve, además se hace visible y se ejercitan un conjunto de estrategias, de herramientas, de elementos que hacen que eso suceda, que se dé dentro de ese grupo social. Ron Richard, quien es, digamos, la cabeza más visible y la persona que ha liderado el tema de culturas de pensamiento, nos dice que hay 8 fuerzas culturales. Estas 8 fuerzas son 8 pilares. Si pensáramos en una cultura como esa manifestación de una comunidad, esa manifestación donde hay una comunalidad en los valores que tenemos, en las celebraciones que tenemos, en aquello que nos une, en las tradiciones, pues las fuerzas culturales son los pilares de esa edificación. Y las fuerzas culturales están integradas fundamentalmente por estos 8 elementos, que nosotros las llamamos lentes, porque a nosotros nos permite ver cómo nos, digamos, nos comportamos como grupo humano desde la lente del tiempo y desde la perspectiva de una cultura de pensamiento. Si generamos, propiciamos y valoramos el tiempo para pensar o usamos el tiempo para qué, desde el punto de vista de qué oportunidades generamos para pensar, para aprender, para comprender, qué rutinas y estructuras son las que encuadran esa comunidad y eso que hacemos todos los días. El lenguaje, y ahora subsiguientemente les compartiré un vídeo de unos chicos de España, y me gustaría que escucharan el lenguaje y el tipo de lenguaje que escuchan, porque el lenguaje es una manifestación de la cultura. ¿Cuál es el modelo? Y en esta nos referimos a el modelo de docente, al modelo de estudiante, al modelo pedagógico que utilizamos, que facilita o no la generación de una cultura de pensamiento. ¿Cuáles son las interacciones y las relaciones? Recordemos este esquema que nos proponían estos dos autores con relación a las culturas de a las comunidades de aprendizaje, y donde ellos hablan de la importancia de las relaciones y las interacciones entre los agentes y las personas que hacen parte de esa comunidad. ¿Cuál es el contexto físico y el ambiente? Es un ambiente que favorece el que se genere y se geste una cultura de pensamiento, o por lo contrario, lo dificulta. Y un elemento fundamental, de los cuales también, entre otros, nos habla John Hattie, que son las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas del docente sobre sus estudiantes, sobre la capacidad de pensamiento de sus estudiantes, sobre las posibilidades de generar ideas y de solucionar problemas o generar preguntas, o de la curiosidad de sus estudiantes y las expectativas que tienen los estudiantes de sí mismos? Vamos a ver, esperemos que la tecnología esté del lado nuestro y podamos ver este video, ojalá lo escuchen. Para la diapositiva,
Entonces, si tuviéramos tiempo, los invitaría a que hiciéramos un análisis del lenguaje que usan los niños, de cómo se expresan, de cómo hablan, por ejemplo, este chiquitín que habla de ese yo con yo, de ese de yo con mi mente, donde la chica al final dice, si las cosas las hemos hecho bien, es generar ese proceso reflexivo, metacognitivo, que es fundamental propiciar en los estudiantes. Las culturas de pensamiento, y vuelvo a invitarlos a que conectemos el elemento comunidad de aprendizaje con cultura de pensamiento, para poder generar una comunidad de aprendizaje, nosotros creemos que es fundamental incorporar una cultura de pensamiento en el proceso. Las culturas obviamente trabajan con la comunidad. Una comunidad que tiene un objetivo y un propósito común, que es desarrollar una cultura de pensamiento y de aprendizaje. Una cultura de pensamiento nos ayuda y nos invita y de alguna manera no, casi nos obliga a generar una reflexión crítica. Y a veces pensamos que en la educación nos hace falta este proceso de reflexión crítica. Hacemos una reflexión, y Sean habla de los tres niveles de reflexión. A veces hacemos una reflexión de lo que estamos haciendo todos los días, de si los estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo, de cómo van los resultados, etc. Pero una reflexión crítica en una cultura de pensamiento que genera un pensamiento crítico debería propiciar una reflexión sobre el programa académico, una reflexión sobre el currículo, una reflexión sobre el modelo pedagógico, una reflexión sobre el sistema y los sistemas que integran, una reflexión sobre lo que debemos aprender, lo que hay que aprender, de cómo los estudiantes están aprendiendo, de si el modelo que estamos utilizando, porque hablábamos de sobresimplificación del elemento. Por ejemplo, enseñanza-aprendizaje. Yo te digo, y lo mencionó en la presentación anterior Jacqueline y María Laura, yo te digo lo que tienes que aprender, tú te lo aprendes, yo te hago la evaluación y miramos si sabes o no sabes con una nota o una calificación que sacaste. Y esa es una reflexión que dista mucho de ser una reflexión crítica. La reflexión crítica debería evaluar todos los elementos que hacen parte de ese sistema, y volvemos otra vez al pensamiento sistémico. El proceso de aprendizaje, el sistema de aprendizaje, está compuesto por múltiples sistemas y múltiples elementos que interactúan, y todos y cada uno deben ser constante y permanentemente evaluados. Y eso es lo que propicia una cultura de pensamiento.
Ya hablamos también de las relaciones y las interacciones. Los roles tienen que cambiar. El estudiante no puede seguir y sigue siendo, cuando vamos, en general vamos a los colegios, perdón, el estudiante sigue siendo el repositorio de la información o del conocimiento del docente. El rol tiene que cambiar dramáticamente, diametralmente. El estudiante tiene que empoderarse y estar empoderado y ser el dueño de su propio proceso de aprendizaje. Tenemos que pensar, y las culturas de pensamiento nos llevan y nos invitan a pensar en el largo plazo. En los colegios hacemos enormes esfuerzos. En la comunidad educativa hacemos enormes esfuerzos por generar transformaciones. Traemos un tema y le damos a nuestros docentes como parte del proceso de formación profesional, traemos un taller y luego traemos otro taller y luego traemos otro taller. Y nosotros que somos también, nosotros somos operadores de colegios, nosotros tenemos colegios. Con mi esposa, en la familia, tenemos colegios. No estamos hablando desde la tribuna, estamos hablando desde la cancha, para que me entiendan. Y nos dimos cuenta que traer gente solamente para que nos den formación no genera realmente un cambio trascendental a largo plazo. Hay que generar una instrumentación, entender que este sistema es un sistema complejo, que generar esta comunidad de aprendizaje requiere procesos como la reflexión crítica y una estructura y una estrategia a largo plazo. Esa cultura de pensamiento no solo valora, no solo habla de tolerancia, porque no se trata solamente de tolerar. Tolerar es, estoy en desacuerdo contigo, pero te respeto. Nosotros hablamos de valorar el pensamiento de todos. Valorar las diferencias, valorar las diferentes trayectorias a través de las cuales cada uno de los niños y de las personas aprende. Traigo aquí el mapa de la comprensión porque en una cultura de pensamiento que integra una comunidad de aprendizaje, el aprendizaje debe estar fundamentado en la comprensión y no en la memorización. De alguna manera nos hemos enfocado demasiado en que los estudiantes sean capaces de repetir cosas, de ponerlas en un examen o en una prueba, pero no necesariamente de que las comprendan. Y la comprensión tiene un objetivo fundamental, que es poder utilizar aquello que se comprende, que se aprende, poderlo transferir a la vida real. Si yo no puedo transferir lo que estoy utilizando, lo que estoy aprendiendo, perdón, a la vida real, ¿cuál es el sentido de aprenderlo? Comparto esto siempre que doy mis charlas. Mi abuelo siempre me decía, si lo que estás aprendiendo no te sirve para algo, simplemente es cultura para crucigrama. Nuestros estudiantes deben aprender para la comprensión, para que puedan utilizar aquello que comprenden. Y eso es lo que se da en una cultura de pensamiento. También hablamos nosotros de que para cerrar la brecha en este proceso de aprendizaje que debe integrar la comprensión, decimos que para aprender hay que comprender, como lo decíamos hace unos segundos atrás, pero para comprender hay que pensar, hay que generar unos procesos mentales y unos procesos cognitivos, que es exactamente de lo que estaban hablando los niños en este vídeo. Ellos son conscientes de su proceso metacognitivo, de sus procesos cognitivos, y son capaces de definirlos explícitamente porque saben que los están utilizando. Entonces, en el proceso de aprendizaje necesitamos incorporar el pensamiento como esa estrategia pedagógica. Por eso es que es importante integrar una cultura de pensamiento en esa transformación que queremos a través de las comunidades de aprendizaje. Y aquí es donde conectamos estos elementos. Entonces, veíamos estos elementos que nos proponían los autores dentro de lo que son las comunidades de aprendizaje
Y lo que se la justificación o la respuesta por la cual necesitamos hacerlo a través de una cultura de pensamiento. Ahora vamos a compartir y agregarle un elemento más de complejidad. Y es que, como estamos hablando de pensamiento por sistemas, estamos hablando de que una comunidad por sí misma es un sistema compuesto por subsistemas, compuesto por elementos que interactúan entre sí. Dentro de esa interacción hay una cultura, hay una forma y unos elementos que hacen que esa comunidad actúe, se desempeñe, funcione de una manera particular. Por eso tratamos de incorporar la cultura de pensamiento para que nos ayude a generar lo que queremos lograr con esa comunidad de aprendizaje. Pero no podemos olvidarnos de en esta propuesta de pensamiento por sistemas, que hay algo que se conoce como ecosistemas de aprendizaje. Vamos a la definición simple de qué es un ecosistema. Y el ecosistema proviene del concepto de ecología. Y es ese estudio de todos los elementos, de todos los seres vivos y su entorno que interactúan entre sí y que afectan o impactan cualquier modificación que se da dentro de eso, de ese ecosistema. Ese ecosistema está compuesto por elementos vivos y elementos no vivos. Un ecosistema de aprendizaje entonces es esa red de individuos, de personas, de recursos, de elementos, de procesos, el currículum, la tecnología, que hace parte de la organización, pero que también está fuera de la organización. Y esa organización y ese grupo comunitario tiene que entender que todos esos elementos dentro y fuera de la organización interactúan y están interdependientes y pueden estar interactuando intencionalmente o no. Y en cualquier modificación que se dé en ese proceso intencionado o no intencionado, vamos a generar un impacto en el aprendizaje. Es por eso que el tema de comunidades de aprendizaje me parece tan interesante, tan importante, pero la invitación que quiero hacer con esta charla es eso, es que integremos esas comunidades de aprendizaje con una cultura que va a propiciar que lo que pretendemos lograr como comunidad de aprendizaje se dé en el largo plazo, sea sostenible, pero que tengamos en cuenta que el entorno también nos afecta e impacta lo que podamos lograr. Y para, como diríamos, para la muestra de un botón, vemos lo que nos está sucediendo ahora. Ahí hablábamos de que hay elementos externos que son intencionados, intencionales y son predecidos y predecibles, pero hay otros que no y que afectan todo el ecosistema de aprendizaje, como lo vemos y es lo que está pasando con el virus. En este momento hay cerca de 1.5 billones de niños que no están asistiendo a las escuelas, a los colegios. Todos ya sabemos lo que está pasando, todos estamos viviendo esta situación. Nos hemos convertido en docentes, padres, enfermeros, todo. Y hay un impacto significativo, algunos positivos y otros seguramente negativos, que estaremos viendo, pero uno que se está viendo ya y que ya hay algunos elementos que nos permiten predecir que uno de los impactos más negativos en la situación que estamos viviendo es que esa brecha grande que hay entre las comunidades con recursos y las comunidades sin recursos, esa brecha se va a hacer aún más grande. ¿Por qué? Y es un poco lo que nos muestra esta gráfica. Las comunidades
con mayores posibilidades económicas, tienen mayor acceso al Internet. Tienen mayor y mejor acceso al Internet. Tienen herramientas, tablets, iPhones, iPads, computadoras, etcétera, que les permiten usar y aprovechar no solo la tecnología, sino toda la cantidad de plataformas que están ahí afuera y que les ayudan a comprender mejor, a entender mejor, a aprender mejor. En la brecha con aquellas poblaciones menos favorecidas y esas comunidades menos favorecidas se va a hacer más grande porque no tienen el mismo acceso a las herramientas y a las posibilidades de aprendizaje con las que contamos en el mundo de hoy. Entonces, vemos cómo el ecosistema tiene que ser considerado y tenido en cuenta dentro del proceso de desarrollo de aprendizaje, de desarrollo de comunidades de aprendizaje en el mundo. Y vamos a conectarlo ya para finalizar los últimos 5 minutos con lo que hemos venido haciendo nosotros en más de 100 colegios en 8 países, generando unas comunidades de aprendizaje que están implementando y construyendo culturas de pensamiento, dentro de las cuales hacen parte más de 6.000 educadores y líderes, donde está impactando más de 50.000 estudiantes y miles de familias. Es una comunidad de aprendizaje dentro de un ecosistema que está operando a expensas de la construcción de una cultura de pensamiento para generar la sostenibilidad que estamos buscando en la transformación educativa. Entonces, podríamos decir, y usando un poco el léxico de los vinos, que es para generar esa comunidad que estamos buscando, y para nosotros el objetivo fundamental de la educación debería ser la posibilidad de desarrollar individuos que vivan en equilibrio y en balance interno y con su entorno, que vivan con sentido y con propósito y con sabiduría, que para nosotros es agregar valor. ¿Cómo se logra eso? Y es una mirada diferente a como estamos viendo en muchísimos lugares aún la educación, que es como preparando personas para el mercado laboral de alguna manera, o preparando a los estudiantes para que tengan buenos resultados, entren en las pruebas y vayan a la facultad. Para nosotros el propósito debe ser totalmente diferente. Debe ser generar individuos que vivan en equilibrio, con sabiduría y con un propósito de vida. Para eso estamos en esta tarea de generar comunidades de aprendizaje a través de la construcción de culturas de pensamiento, teniendo en cuenta el marco que nos rige y nos impacta, que es ese ecosistema. Esto es lo que nos ha permitido que docentes se conviertan en docentes de otros docentes. Los docentes de España comparten sus procesos de aprendizaje con docentes en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, etcétera, donde los estudiantes comparten y usan todos estos elementos del ecosistema, que son plataformas, la tecnología, los apps, etcétera, pero dentro del marco de una cultura de pensamiento que nos ayuda a crecer a todos. Esto es fundamentalmente lo que les quería decir, y es que tenemos que generar comunidades teniendo, y esto es lo que se conoce también como pensamiento por diseño, que es comenzar con el objetivo en mente, con el final en mente. Tenemos un propósito claro, que es el de generar un buen ser humano, que tenga equilibrio, sentido y sabiduría. Pues debemos generar una comunidad que tenga una alineación, que esté alineada.
hacia ese propósito. Generar un plan estratégico a largo plazo. Si seguimos trayendo formaciones a los docentes, difícilmente vamos a generar, a lograr llegar a ese propósito trazado. Utilizando estos recursos bajo un marco de una cultura de aprendizaje y de pensamiento que busca, como lo dije anteriormente, llegar a ese propósito. Y teniendo en cuenta que está ese ecosistema de aprendizaje, de transformación sustentable. Ya quiero finalizar con esto y compartir las palabras que nos dijo el profesor, el doctor David Bueno, de la Universidad de Barcelona, el director del programa de neuroeducación del cual hacemos parte. Y él dice que el objetivo de la educación debería ser el lograr que las personas crezcan en dignidad. Muchas gracias, espero que esta charla les haya aportado y si hay preguntas, no sé si hay espacios para preguntas, estaré gustoso de responderlas. Muchas gracias. Gracias a vos, Gilberto, un placer escucharte, hermosa charla. Y bueno, la verdad que reconocer la importancia de formar, como dijiste vos, comunidades de aprendizaje para formar personas dignas. Me encantó esa palabra. Muy, muy productivo. La verdad, hermoso, hermoso. Mucho, mucho aprendizaje escucharte. Un placer. Así que bueno, dejamos igual tus datos. La gente conoce tus datos desde nuestra página web, donde vas a tener todo ahí, así que cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer por ahí. Estuvimos levantando el chat a ver si surgía algo puntual. Hola. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchás, Gilberto? Bueno, vamos a darle paso ahora, te agradezco muchísimo y espero que nos volvamos a reencontrar en otra oportunidad. Y ahora le damos el paso a Rebeca. Hola. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte por acá. ¿Me escuchás, Rebeca? ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte. Un placer y un honor. Un honor realmente. Un honor. Un honor que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, les cuento un poquito de Rebeca. Rebeca es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Profesora titular interina de la Cátedra de Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas. Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho Universitaria de Buenos Aires. Docente del posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo. Docente de posgrado de la Escuela de Educación y Universidad de San Andrés. Y directora del Profesorado Universitario de la Universidad también de San Andrés. Rebeca nos va a hablar hoy de desafiar los modos de enseñar. Así que, bueno, Rebeca, te escuchamos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir, gracias por haber aceptado esta invitación. Es un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Muy bien. Voy a compartir con ustedes algunas cuestiones que nos preocupan hace mucho tiempo, no particularmente hoy, a partir de la situación que estamos viviendo, digamos, las preguntas por los desafíos en el modo de enseñar. Nos las venimos haciendo los docentes, diría que en forma permanente, y entonces algunas reflexiones acerca de qué significa desafiar los modos de enseñar es lo que voy a compartir ahora con ustedes. Y quería empezar con dos imágenes que a mí me gusta mucho usarla con mis estudiantes, con los maestros, con las maestras. Si ustedes miran el lado izquierdo, hay un niño recibiendo una cuchara muy grande de conocimiento y un sujeto adulto,
identificado inicialmente como un maestro, ¿no? Que intenta darle ese conocimiento y con una frase bien categórica que es para tu bien, ¿no? Y el estudiante planteando que no quiere. Y nosotros venimos históricamente de un modelo donde hay algo de esto en esta imagen, ¿no? De un conocimiento entregado en cantidades difíciles de digerir para el estudiante, un estudiante que aparentemente no tiene deseos de aprender, y una situación que uno, si mira las caras de ambos, diría, ninguno de ellos está feliz, ninguno está en una situación que permitiría aprender. Y sin embargo fue un modelo, digo, que esto está, podríamos decir, caricaturizado, un modelo que acompañó el pensar acerca del modo de enseñar durante muchísimos años, que por supuesto cada vez, por suerte, lo vemos menos, pero sigue en algún lugar esta idea de que hay un adulto entregándole conocimiento a otro niño. Por eso también escuchaba atentamente la ponencia de Gilberto Pinzón planteando esta cultura del pensamiento, ¿no? Esta cultura del aprendizaje y esta idea de dónde ponemos el foco en la enseñanza. Y del otro lado tenemos un niño, ¿no? También en una historieta esta de Frato, donde a partir de recursos sencillos como estos cubos que él tiene, la capacidad que tiene de crear, la capacidad que tiene de imaginar, la capacidad que tiene de pensar acerca de qué haría con ese material, y que seguramente tiene ideas bien interesantes y bien desafiantes, y que van mucho más allá de lo que el docente podría eventualmente proponerle. Pero además tiene una particularidad, que él aquí imagina una diversidad de posibles aplicaciones, usos de ese material. Y eso también nos remite a una historia que también estamos tratando de cambiar, de esta escuela que conocemos como una escuela homogénea, ¿no? Donde en este caso, en el lado izquierdo, vemos el docente ofreciendo el mismo conocimiento a todos los niños, y de la derecha podemos ver cómo el niño solo, digo, más allá de las propuestas del docente, tiene un mundo muy rico, que es un mundo diverso, que es un mundo heterogéneo, y que poco la escuela ha utilizado esta diversidad que el propio estudiante trae, sus propios modos de pensar, de decir las cosas, de explorar, ¿no? Entonces, junto con eso, hace también bastante tiempo que venimos trabajando con esta pregunta, que es: ¿qué se pierde un estudiante que no participa en mi clase, en una clase? Y descubriendo que si lo que yo voy a transmitir en una clase es una cantidad de datos y de información, ese estudiante podríamos ya responder que no se pierde nada. Si lo que sucede en una clase tiene que ver con pensar, con debatir, con intercambiar, con escuchar como una mirada, una perspectiva de un alumno y contrastarla con otro, si en la clase se construye conjuntamente, si en la clase el estudiante es protagonista, si no viene a la clase se pierde cosas que no va a encontrar por su propia cuenta buscando algo en internet. ¿Por qué nos resulta relevante esta pregunta? Porque esta es la pregunta entonces que nos permite, entre muchas otras, buscarle nuevamente el sentido a qué enseñar y cómo enseñar. Esta idea de si lo que se pierde lo puedo encontrar afuera de la escuela, nos tenemos que preguntar cuál es el sentido entonces que esté en mi clase, cuál es el sentido, el valor que tiene, más allá de la obligatoriedad, que ese estudiante esté adentro de mi clase. Junto con esto, nosotros tenemos hoy algunas cuestiones que en el campo de la didáctica, en el campo de la enseñanza, en el campo de la innovación, se están discutiendo, se están trabajando. Hace
hace tiempo. Digo, todo esto que yo estoy planteando no nace con el aislamiento, con la situación en la que estamos con el COVID-19, y si bien obviamente esta situación genera otras preguntas y otras reflexiones, pero estas discusiones, esta tensión, por ejemplo, entre el cambio y estabilidad, es un tema que lo venimos discutiendo en términos de cómo debería cambiar la escuela, qué debería cambiar la escuela, en qué debería cambiar la enseñanza, en qué debería cambiar la evaluación, ¿no? La necesidad de poner en diálogo lo viejo y lo nuevo, porque no se trata de decir esto nunca más y pasemos a un capítulo nuevo. Primero hay que entender de dónde venimos, qué significa dejar de hacer algo que se venía haciendo para hacer algo nuevo. ¿Es un cambio de forma o es un cambio profundo en términos de generar una innovación? Y también saber que aprender es comprometerse con lo desconocido. Y cuando uno se compromete con lo desconocido, siempre hay riesgos, ¿no? Uno diría, cuando cambiamos, siempre estamos arriesgando. Siempre apostamos a mejorar algo, a ganar algo, pero también sabemos que vamos a perder. Y esto es una situación que nos lleva a pensar en términos de ¿qué dejo atrás? ¿Qué de lo que dejo atrás me preocupa? ¿Qué de lo que dejo atrás no quiero dejarlo? ¿Y cómo vamos a encarar lo nuevo? Y ese tránsito no es un tránsito mecánico, es un tránsito que requiere mucha reflexión, que requiere mucho trabajo de los docentes, de los equipos directivos, de las instituciones, de las familias, de los propios estudiantes, ¿no? Uno podría hacer un ejercicio hoy con respecto al COVID, sabiendo que en el momento que volvamos al modelo de escuela que volvamos, no va a ser lo mismo, nosotros tampoco vamos a ser los mismos. Entonces uno podría hacer un ejercicio ahora y empezar a preguntarse, por ejemplo, ¿qué prácticas de las que hacíamos antes de la pandemia querríamos sostener en esta escuela a la cual vamos a volver? ¿Qué prácticas de las que estamos haciendo en estos momentos nos gustaría sostener porque nos parece que hemos descubierto ideas nuevas en relación con la enseñanza? ¿Y qué prácticas querríamos probar como prácticas nuevas, ¿no? Y este ejercicio nos hace pensar en la escuela que deseamos volver, no solamente la escuela a la cual vamos a volver por indicaciones de las políticas públicas, de las cuestiones sanitarias, sino también diseñar escenarios de la escuela que quisiéramos tener. Y esa escuela que quisiéramos tener no es una escuela que empieza de cero, y tampoco es una escuela que tiene que decir vamos a volver exactamente a lo que teníamos, sino es una escuela que puede pensar en qué quiere mantener, en qué quiere modificar, en qué quiere empezar de cero. Y ese es un ejercicio bien interesante que nos va a poner en tensión esta cuestión del cambio y la estabilidad, o el cambio y la incertidumbre, sabiendo además que aunque definamos ese cambio no es para siempre, sino seguramente en esta sociedad en la que vivimos de tanta incertidumbre vamos a estar todo el tiempo pensando en volver a pensar y volver a cambiar y volver a innovar. Entonces, pensando, digamos, en esta tensión, cuando pensar en cómo resolver favorablemente esta tensión es logrando un entorno de confianza, de colaboración y de relación entre toda la comunidad educativa. Un entorno orientado a garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes. A nosotros nos preocupa, y lo estamos oyendo en todas las conferencias alrededor del mundo, la cantidad de estudiantes que están quedando por fuera del aprendizaje en estos momentos, que obviamente, sobre todo en Latinoamérica, esta brecha no se descubre ahora con el COVID-19,
es una brecha que venimos arrastrando hace muchos años, que tal vez esta situación la puso más sobre la mesa, la puso más en evidencia, con lo cual nuestra meta, nuestro objetivo, nuestra mirada de horizonte es tener a todos los estudiantes adentro de la escuela y tenerlos con una escolaridad de calidad para todos. Y sabemos que eso está complejo en estos momentos, pero no es una meta que uno quisiera abandonar, aunque tengamos datos que muestren una realidad muy compleja. Entonces, pensando en la enseñanza, que es a donde yo quiero ir más puntualmente, Merié tiene un texto muy, bueno, muchos textos maravillosos, pero en uno de ellos él plantea que la motivación, el esfuerzo y la autonomía no son requisitos previos con los cuales un estudiante tiene que llegar a la escuela. Merié plantea que es tarea nuestra, de los maestros, generar, favorecer con nuestras propuestas de enseñanza, motivación, lograr esfuerzo de los estudiantes y autonomía. Y a veces eso aparece un poco diluido, porque pareciera que le requerimos al estudiante que esté motivado, que haga esfuerzo, que sea autónomo, y la pregunta muchas veces es, ¿qué estamos proponiéndole nosotros para que ese estudiante logre esfuerzo, desarrolle autonomía, logre motivación intrínseca, ¿no? ¿Cuáles son nuestras propuestas de enseñanza? Y si nuestras propuestas son pararnos en el frente y hablarles, y esa es toda la manera de encarar la enseñanza, seguramente no vamos a conseguir ninguna de estas tres cosas que Merié plantea, con lo cual no podríamos pedir que esos sean requisitos previos para venir a la escuela y aprender. Entonces, la pregunta de la charla era cómo desafiar la enseñanza. Y entonces me hice una serie de preguntas acerca de qué desafiar. Y la primera tenía que ver con desafiar los contenidos, ¿no? Entonces preguntarnos, seguir dando datos, hechos, conceptos, valores, capacidades, o sea, ¿qué entendemos hoy por contenidos en el sentido bien amplio, ¿no? Mucho, poco, cuánto superficial y cuánto profundo. Y comparto con Gilberto la concepción de aprendizaje profundo, y yo adhiero fervientemente a la idea de aprendizaje profundo, pero no es lo que está sucediendo en general en el mundo educativo. La presión de cantidades enormes de programas larguísimos, con muchísimo dato, con muchísima información, atentan contra la posibilidad de profundidad, y por supuesto, igual estamos buscando siempre maneras de lograr esa profundidad. Pero también nos preguntamos cómo equilibrar entre la transmisión de la cultura, porque tampoco se trata que cada generación empiece de cero, y parte de la transmisión de la cultura en la enseñanza tiene que ver con no empezar de cero con cada generación, pero cuánto lugar también tienen los temas emergentes. Cuánto lugar, uno podría decir, tiene hoy en los diseños curriculares el cambio climático, ¿no? Y como ese tema, muchísimos otros. Entonces, cómo discutimos también el desafío de qué enseñar, sumando también a esa pregunta maravillosa que David Perkins hizo sobre qué merece la pena ser enseñado, ¿no? En ese libro precioso sobre educar en un mundo cambiante, donde la pregunta que ronda todo el libro es qué merece la pena ser enseñado, ¿no? Y es una pregunta de muy compleja respuesta, porque además no hay una única respuesta, porque hay visiones diferentes acerca de cómo responder esta pregunta, pero que es un desafío que nos debemos tomar muy en serio, porque no podemos seguir con listados de datos, hechos y contenidos, como dicen en algunos, pasándoselos a los estudiantes y que los estudiantes repitan esa información. Por supuesto que hoy muchos de los diseños curriculares que conocemos trabajan o intentan en sus diseños plantear una articulación entre
contenidos o saberes y capacidades, y entonces discusiones interesantes acerca de cuáles son las capacidades a desarrollar para los estudiantes futuros ciudadanos. Entonces hay listados y propuestas de distintos organismos y de distintos países acerca de cuáles son las capacidades que los estudiantes deberían desarrollar. Pero las capacidades sin los saberes, o sea, no se puede. Si yo quiero que alguien aprenda a pensar o aprenda a argumentar, la pregunta inmediatamente va a venir, ¿sobre qué? O sea, además de enseñarle esa capacidad de argumentar, tenemos que asociarla a algún contenido. Entonces, no son conceptos independientes, son conceptos fusionados, como bien lo planteó Robert Swark hace ya muchos años. A modo de ejemplo, yo particularmente adhiero mucho a las capacidades que ha desarrollado Fulan, con un programa que viene instalando en muchos países, particularmente en el Cono Sur, en Uruguay, donde él trabaja y plantea el desarrollo de estas 6 capacidades como capacidades relevantes que cada estudiante debiera desarrollar a lo largo de su escolaridad. Y me parece que es un punto de partida interesante para pensar capacidades y para poder asociar los distintos saberes y contenidos a toda esta lista de capacidades que plantea. También pensar en esos resultados de aprendizaje, ¿no? En esto que queremos lograr de alguna manera, y no digo resultados en términos de notas o de calificaciones, sino resultados en términos de aprendizaje, ¿no? Considerando las capacidades de los estudiantes para desarrollar nuevos conocimientos y dirigir su propio aprendizaje. Estas ideas de metacognición, de un estudiante dueño, en el sentido que es capaz de planificar su ruta, su recorrido de aprendizaje, identificar sus fortalezas, sus debilidades, identificar aquello que cree que no lo puede resolver y cómo pediría ayuda, a quién le pediría ayuda, cómo darse cuenta cuando no sabe o no puede hacer algo, cómo darse cuenta cuando aprendió. Bueno, estas son, digamos, capacidades que necesitan ser enseñadas, necesitan ser desarrolladas, sistematizadas y ser apropiadas por cada uno de los estudiantes, ¿no? Estas disposiciones proactivas en términos de actitudes, de emociones para superar desafíos, ¿no? Uno podría hoy tomar todo lo que está sucediendo hoy en relación al concepto, digamos, cómo el concepto de resiliencia volvió a aparecer a partir, digamos, de atravesar esta crisis, y uno diría, un estudiante que podríamos denominarlo, que tiene desarrollado esta capacidad de resiliencia, es alguien que no solamente atravesó una experiencia difícil, sino tiene capacidad de ponerle en palabras, de pensar acerca de esa experiencia, de dar cuenta de lo que aprendió, de cómo la recorrió, de cuáles fueron sus fortalezas y debilidades. Y lo mismo con el desarrollo de personas cívicamente responsables, o sea, personas con valores que permitan insertarse en una vida democrática, en una vida donde pueda escuchar a otro, que pueda compartir con otro, que pueda sentarse a discutir con alguien que piensa distinto, ¿no? Y que se pueda constituir en alguien que puede seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. También desafiar los modos de aprender, ¿no? Porque sabemos hoy que se aprende haciendo, pensando, sintiendo, si no se aprende más sentado escuchando, o por lo menos no únicamente, que se aprende adueñándose de los procesos, que se aprende eligiendo, que se aprende tomando decisiones, siendo protagonista, siendo dueños, como decía antes, apropiándose de los procesos de aprendizaje, que se aprende de maneras diferentes. No, hoy no podríamos casi decir
que los estudiantes aprenden de una misma manera, todos, es casi impensable esta definición, ¿no? Y también se aprende preguntando, ¿no? Porque esta curiosidad que inicialmente vemos que el niño innatamente la trae, que después la va perdiendo, la escuela en general se ocupa de que el estudiante aprenda a responder y muy poco de que el estudiante aprenda a preguntar. Entonces, nos parece que aquí hay algunas pistas que uno recupera de los modos de aprender, obviamente para poder pensar después en los modos de enseñar. También en estos modos de aprender y de enseñar, nosotros planteamos como algunas tensiones hoy, una que tiene que ver con la rigidez, cómo pasamos de un modelo rígido a un modelo más flexible, cómo pensamos, diseñamos nuestras clases, nosotros los maestros, pero también los estudiantes, de un modelo con una mirada de flexibilidad, ¿no? Y no es tan fácil salir de un modelo articulado, rígido, a un modelo flexible. Pero hoy más que nunca, digo, el COVID nos ha llevado a flexibilizar de un día para otro. Quiere decir que tenemos algo de esta capacidad, ¿no? De escuchar a dialogar, cómo salimos del modelo de estar, si soy estudiante, sentado escuchando, a poder dialogar, si soy docente sería de hablar a dialogar, ¿no? Bueno, cómo estos extremos los podemos poner en tensión. De exponer a proponer casos, problemas, proyectos, y de responder a preguntar, ¿no? Son como algunas tensiones que nos llevan hoy a pensar en la enseñanza y el aprendizaje para poder desafiar justamente cómo estamos enseñando. También desafiar lo homogéneo, ¿eh? Les decía hace un ratito que venimos de una escuela absolutamente homogénea, y hoy en todos los diseños curriculares aparece la idea de pensar en la diversidad, de pensar en las distintas palabras que se usan para hablar de la inclusión, para hablar de la integración, para hablar de la diversidad. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo desafiamos lo homogéneo? ¿Qué significaría algunas ideas de desafiar lo homogéneo? Bueno, por un lado, de salir de voz y miradas únicas a una multiplicidad de perspectivas, y esto es un ejercicio que tiene que ver no solo con los contenidos, que uno podría decir mirar un contenido de distintas perspectivas, sino entender que en un aula los niños tienen distintos modos de pensar, tienen distintas voces, tienen miradas bien diferentes frente a cada situación de las que se plantean en el aula, y entonces la necesidad de dar lugar a esa variedad de voces, a ese conjunto de voces diferentes y distintos modos de pensar. De agrupamientos rígidos, ¿no? Los niños de 6 van a primer grado, los de 7 van a segundo grado, agrupamientos flexibles, porque sabemos que la edad no es la única variable. Tenemos, por ejemplo, si hiciéramos un ejercicio por intereses, ¿no? Agrupar a los chicos por intereses, seguramente tendríamos chicos de 6 o 7 años junto con chicos de 8 y 9 porque se interesan por una temática común o por el desarrollo de una actividad particular. Salir de las tareas iguales para todos, reconociendo la diversidad de intereses que tienen los estudiantes, y obviamente lo mismo en el campo de la evaluación, ¿no? De evaluaciones igual es la misma evaluación para todos los estudiantes, sabiendo que si yo les preguntara a cada uno cómo quiere mostrar lo que aprendió, tendría respuestas variadas. Cada estudiante podría definir el modo en que entiende que mejor puede dar cuenta de lo que aprendió, y no respondiendo todos las mismas 5 preguntas o resolviendo todos el mismo ejercicio. Entonces, cuando pensamos hoy en la enseñanza, la pensamos como una experiencia que provoca, y en esa provocación pensamos en un contenido que es valioso, si le puede provocar al estudiante una experiencia relevante,
si puede entramar esa experiencia con otras experiencias, si le ofrece nuevas informaciones, si reorganiza esa información, si provoca aprendizajes transferibles a situaciones diversas, ahí estaríamos hablando de que ese aprendizaje le resulta desafiante. Y si hay algo que tenemos nosotros que hacer como maestros es pensar en experiencias que desafíen a nuestros estudiantes, que generen ese deseo de aprender, que en algunos casos lo tenían y lo fueron perdiendo, en otro caso no lo hemos logrado despertar. Y entonces preguntarnos, ¿cómo hacemos para desafiar a nuestros estudiantes? Entonces, siempre hacemos ejercicios reflexivos, ¿no? Preguntarnos cuáles son las formas habituales de transmisión en las aulas, qué está sucediendo, ¿no? ¿Cuántas experiencias ricas hay hoy que muestran otras formas de desafiar a los estudiantes, ¿no? Pensar, por ejemplo, qué ideas acerca del conocimiento transmitimos en una clase expositiva diferente a una clase, a un trabajo por proyectos, ¿no? Hay concepciones de conocimiento diferente. Obviamente esto no es taxativo, puedo estar haciendo una clase expositiva y mostrando distintas perspectivas de un tema, pero no es lo que comúnmente sucede. Y también hay algunos trabajos por proyecto que están tan definidos los proyectos al inicio que es un proyecto cerrado, que finalmente tampoco los estudiantes se podrían permitir tomar distintos caminos para abordar ese proyecto, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es qué estudiante se forma con cada propuesta de enseñanza, o sea, qué estudiante aspiramos a lograr cuando elegimos una propuesta de enseñanza u otra propuesta de enseñanza o variedad de propuestas de enseñanza, ¿no? ¿A quién estamos formando? ¿Qué estudiantes estamos formando? Y aquí quería compartirles un ejemplo para que tampoco sea solamente una descripción conceptual. Fíjense un ejemplo tomado de un equipo docente, ¿no? Donde se pusieron a crear propuestas para que los estudiantes, con el tema de Napoleón, que era el tema que estaban estudiando, los estudiantes pudieran elegir alguna de estas opciones para mostrar lo que habían aprendido de Napoleón. Y fíjense, podían escribir un ensayo sobre el ascenso y la caída de Napoleón, podían crear una infografía, podían crear una caricatura política y obviamente una justificación, ¿no?, sobre la misma, crear un mini documental de 5 minutos, crear un podcast ficticio de entrevistas con actores claves en la vida de Napoleón. Fíjense qué interesante desafiar a los estudiantes cuando en vez de decirles, bueno, todo el mundo va a escribir un ensayo sobre el ascenso y la caída de Napoleón, uno puede abrir estas opciones como una manera de permitirle al estudiante que elija, como una manera de permitirle que él sea protagonista tomando decisiones sobre esto que va a encarar como tarea, que elija la forma en que él entiende que mejor va a demostrar lo que él comprendió acerca de Napoleón, ¿no? Bueno, me parece, y en esto los maestros, los profesores, tienen muchísima creatividad, hay que generar ese espacio, ¿no?, de juntarlos, de que los docentes tengan este espacio de trabajar en comunidad, compartir ideas, y obviamente se piensa mucho mejor si se piensa colectivamente. Entonces, aquí hay 5 ejemplos de un grupo de docentes que en un ratito, en una pequeña reunión por Zoom, generó estas propuestas. Había más, tuvieron que ponerse de acuerdo en cuántas iban a ofrecer, porque había como 10 en la lista, y entendían que tampoco era cuestión de ofrecer tanta cantidad, tanta dispersión a los estudiantes. Entonces, algunas palabras clave, ¿no?, que estamos pensando hoy a partir de todo este recorrido, estamos pensando en flexibilidad, en colaboración, en personalización a partir de los intereses de los estudiantes, en interacción, todo se aprende mejor con otros, ¿no?
y con una cuota de aprender, así como aprender la flexibilidad, aprender a trabajar en la incertidumbre. Y esto vale para nosotros, pero también vale para los estudiantes. Nosotros, en estudiantes que generamos con alto grado de dependencia, siempre nos requieren certeza con preguntas como, por ejemplo, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien el resultado de este problema? ¿No? Lo traigo con un ejemplo muy puntual de aula. Y nosotros deberíamos enseñarle a que pueda mirar su propia producción con criterios que hemos compartido, que hemos consensuado, y él pueda darse cuenta si está haciendo bien o no está haciendo bien, y no depender siempre de que el adulto le resuelva, porque así no estamos generando o formando un estudiante autónomo. Para cerrar, y siendo estricta y rigurosa en el cumplimiento de los tiempos, quería compartir una frase de Ángel Pérez Gómez, un pedagogo español que tiene una producción sumamente interesante y sumamente valiosa. Él dice que la complejidad de nuestros tiempos requiere la capacidad de mirar de manera disciplinada, crítica y creativa el mundo que nos rodea. En este escenario, la tendencia a reproducir y repetir volúmenes de datos presentes en las definiciones curriculares y en las prácticas habituales en las escuelas no promueve la formación de esquemas de interpretación y análisis consistentes e informados con potencial para cambiar la realidad. Nosotros, si miramos en grande el horizonte de la formación de nuestros estudiantes, pensamos siempre en formar ciudadanos que sean capaces de cambiar el mundo, y no de manera solo utópica, sino que tengan las herramientas, que tengan las capacidades, que tengan las posibilidades de hacer ese, ejercer ese cambiar el mundo, y esa responsabilidad la tenemos nosotros en la escolaridad, de cómo los preparamos para que salgan a ese mundo en el cual van a vivir y que tengan ese potencial para analizarlo críticamente, para comportarse como ciudadanos respetuosos de la ley, para comportarse como ciudadanos colaboradores de otros, para ser productores de conocimientos, de recursos para el bienestar, no solo personal, sino de la humanidad, o sea, de la comunidad en la que vive y de un mundo que es más globalizado. Y eso no se logra hoy con una enseñanza homogénea, con una enseñanza solo de transmisión, con una enseñanza que siga manteniendo modelos que ya no tienen vigencia, porque vamos a seguir perdiendo estudiantes en el camino. Y vamos a seguir perdiendo los estudiantes más vulnerables, vamos a seguir perdiendo aquellos estudiantes que con mucha dificultad ingresan a la escuela, con mucha dificultad sostienen una escolaridad y con muchísima más dificultad egresan exitosamente de una escuela. Con lo cual me quedo con esta frase de Ángel, de potenciar para cambiar la realidad, y que es lo que intentamos hacer con las preguntas de cómo desafiar los modos de enseñar, obviamente los modos de aprender y los modos de evaluar. Muchísimas gracias, gracias. A todos. Gracias por la invitación, gracias por dejarme compartir estas que son reflexiones que nos estamos haciendo en estos días con más, diría, profundidad por la exigencia de la situación por la que estamos atravesando, pero que debería ser una práctica nuestra cotidiana de pensarnos en nuestra tarea como educadores, y que invitar y convocar a pensar también a los estudiantes como parte de a qué escuela quieren ir, a qué escuela quieren habitar, cómo hacer que se apropien también de la escuela, que sea un lugar para ellos de no solamente de pasar, transitar, sino de apropiarse
también de ese espacio educativo como espacio propio. Tal cual. Muchísimas tal gracias. Cual. No, gracias a vos, Rebeca, gracias por tus palabras, gracias por tu exposición que fue impecable. Estás muteada, estás... Ah. Muchas gracias Rebeca, realmente impecable, muy claro, muy claro. Me encantó el desafío, que es a donde nosotros siempre apuntamos también, el desafío permanente, no solamente el desafío al alumno, sino el desafío nuestro también, ¿no? Como educadores, ¿qué educador quiero ser yo? ¿Qué es lo que yo quiero provocar en este ámbito? Que eso es sumamente importante, por eso hablamos de lo que es adentro es afuera, ¿no? Nosotros también tenemos que hacernos estas preguntas para después poder hacer estas mismas preguntas y que estos alumnos, como decís vos, puedan tener las herramientas para poder lograr los cambios que ellos quieran hacer. Así que desde ahí, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escucharte. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Y ahora le vamos a dar paso a Matías Pola. Matías Pola nos viene acompañando desde el primer congreso nuestro. Haciendo estos mapas espectaculares, mapas palabras maestras, ¿sí? Que después vamos a subirlo a la página web. A ver, Matías, te damos audio como para que nos cuentes un poquito esta belleza que has armado recopilando todas las ponencias que hemos escuchado en el día de hoy. Te escuchamos. Ahí, Matías. ¿Estás ahí? Ahí. Dale, te escuchamos. Me encantó el logo. Bueno, bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. No, un placer. Y como siempre hacemos, el dibujo empieza a las 12. Acá. Les voy mostrando desde acá y a mí no me van a ver. Pero empezamos con Laura planteando lo del cisne negro. Nos habló un poquito también esto de la escuela, el concepto de escuela líquida y de no confundirlo con el concepto de Bauman. A la vez, en su momento, Jackie nos habló sobre la estrella de la estrategia, que la puse ahí arriba de la escuela para que la apliquemos. Ellas nos hablaron sobre esto de que a nadar se aprende nadando y acá está el hombre nadando. Hablaron sobre cultura organizacional. Hablaron sobre con este dibujito de alguien mirándose al espejo, con esto de acabar con las cuestiones del ego que tenemos muchas veces los educadores, sobre el diálogo reflexivo, hablábamos también sobre los valores representados en esta mano, Jackie también habló sobre lo de afilar la sierra, relaciones win-win, habló sobre flexibilidad, que también habló en su momento Rebeca, habló también Rebeca sobre el tema de resultados, que apareció acá en el dibujo abajo de Jackie. Bueno, acá tienen la fecha, todos los datos del congreso, la presentación de la Federación Internacional de Coaching. Después vino Gilberto, ahí está cada uno con su banderita, Estados Unidos, que planteó esto de somos West, Williams y Gilberto, que ya estaba incorporado a la dupla con West y Williams. Habló sobre comunidades de aprendizaje, nos dio algunos conceptos que tenían que ver con temas, planteó esta escalera de construcción, acá está un pensador de la cultura del pensamiento, y nos dijo esto de las expectativas, el contacto físico, las relaciones, los modelos, la lengua, la rutina, las oportunidades y el tiempo, y cómo hay que construir esa cultura del pensamiento. Habló sobre la noción de ecosistemas, que está puesto en un punto contrario al ego. El ego está acá y el eco está acá. Y es hacia lo que tenemos que ir nosotros, salir de los egosistemas para conducirnos a los ecosistemas. Después Rebeca fue cerrando con esta cuestión del desafío. Acá está el caracol corriendo una carrera a toda velocidad, pobrecito, pero es un desafío enorme que fue lo que nos tocó a nosotros, los educadores, afrontar con esta realidad. Me olvidé que acá chiquitito quedó el COVID porque ya quedó chiquitito en este congreso. Es como que ya lo pasamos por arriba, ya está incorporado y no nos pensamos frenarnos con eso. Rebeca nos habló sobre los desafíos, sobre la brecha, hizo este planteo en este dibujo muy significativo del chico que le está diciendo quiero debatir, quiero crear, y este maestro que le pone esta cuchara gigante llena de datos acá, y el niñito de Frato este que me encanta, que les dice...
imagino y me emociono, se esté imaginando cosas para crear, para inventar, y ya está emocionado, y todos sabemos que la emoción es el pegamento del aprendizaje. Planteo esta cuestión también, empezar a adaptarnos a esta realidad de no saber y conducirnos de vuelta acá a esta flexibilidad. Y por último empezó con todo este tipo de desafíos, y el desafío más importante que hizo fue, digamos, por lo menos el que yo puse, tenía miedo de quedarme sin señal para explicarlo, entonces corté el dibujo un cachitito antes, pero ella planteó esto de preguntarnos, acá están los contenidos que se están agarrando la cabeza porque no saben bien qué es lo que tienen que hacer, para qué están, están con miedo de lo que les pueda pasar de acá a futuro. Así que bueno, medio eso fue todo el recorrido que hicimos juntos en el día de hoy. ¡Qué lindo! Y el último cierra acá, que está este niño que está mirando, está observando al cisne, y observando y explorando aprende. ¡Qué lindo! Súper, súper interesante, como siempre, impecable. Impecable lo tuyo, Matías. Vamos a subir esto a la página web del Congreso. Así tenemos todos, compartimos todo el material, ¿sí? Así que bueno, vamos a la parte técnica. Mañana va a continuar el Congreso, 6 de la tarde, vamos a estar juntos nuevamente. Vamos a mandar un nuevo link, ¿sí? Todos los días vamos a tener un link diferente, así que van a recibir a sus casillas de correo un nuevo link bien cerquita del horario. Así que esperen, revisen por favor el spam, porque muchas veces puede llegar a spam el link. Así que simplemente ahora les decimos, esperemos que hayan disfrutado muchísimo el día de hoy. Mañana seguimos con las sorpresas. Recuerden que el sábado también tenemos más sorpresas, sorteos como siempre. ¿Y algo más, Marcelo, que quieras compartir? No, entro. Entra, que no se ve, que tenemos que estar separados. Ahí está. No, compartir la... que esto ha sido hermoso, ¿no? Siempre... Creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a celebrar, porque a veces desde el paradigma de la exigencia nos olvidamos de disfrutar, y la verdad que todo el recorrido ha sido hermoso. Quería agradecerles a ustedes, a los oradores, a todo el equipo de Martín, a toda la gente de técnica, porque ha sido un esfuerzo, un aprendizaje absolutamente para todos. Que sepan disculpar por ahí las desprolijidades que pudo haber habido, pero bueno, estamos en una situación extrema de virtualidad donde ni siquiera podemos compartir algunos espacios. A mí tenemos que ir al rincón, volver, hablar con los técnicos, con la pecera por medio. No es sencillo, pero como decía recién, un aprendizaje increíble para todos. Así que muchas gracias y los esperamos mañana. Mañana los esperamos. ¿Algo más, Lau? Nada. ¿Que nos haya quedado? Nada. Bueno, nos vamos cantando entonces. Hasta mañana, que descansen, y nos esperamos mañana con mucha energía para continuar aprendiendo.